Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una misión de Ir Más Allá. Y en esta ocasión, el tema que nos convoca, que nos atañe para analizarlo a fondo, es algo que quizá a usted le suene ya muy dicho, no es nuevo, en efecto, pero yo diría que sí, cada vez más preocupante. ¿A qué me refiero? Bueno, al cambio climático, al calentamiento global, como usted le quiera llamar, y a esos climas extremos que en los últimos años hemos sentido. Pero hay siempre una razón que a veces no la queremos ver. Para esto, ojalá y primeramente para abordar el ámbito global, el ámbito mundial, debo decir que incluso hay una alerta mundial, una alerta que deberemos y debimos desde hace mucho haber tomado en cuenta. Yo tengo que aquí desde la revolución industrial, los niveles del dióxido de carbono han aumentado casi un 40%, a tal grado que hoy los efectos son devastadores de las condiciones meteorológicas extremas en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, la salud y la migración. Esos fueron los temas que incluso se pusieron de relieve en la declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima mundial en el año pasado, que se están dando a conocer en este año. El informe confirmó que en 2017 fue uno de los tres años más cálidos de los que se tienen datos y sin haber tenido la influencia del Niño. En esto estoy hablando de que ahora ya en los pocos datos que empiezan a circular de este año es que en el comienzo del 2018 se mantiene la tendencia del 2017, es decir, que las condiciones meteorológicas extremas continúan cobrando vidas y destruyendo medios de subsistencia. Crecientes también hay datos importantes y alarmantes como las crecientes concentraciones de dióxido de carbono, el aumento del nivel del mar, la reducción de los hielos marinos, el calor oceánico y la acidificación del océano. Es decir, con este informe que es muy amplio, realmente es muy alarmante todo lo que nos dice y es por eso que quisimos compartir solo unos datos de la alerta mundial porque influye sin duda en la agenda internacional sobre la reducción de riesgos de desastres y el desarrollo sostenible y el cambio climático. Esto es lo que yo les quise compartir como datos que cuando yo leí parte de este estudio me alarmé. Y justamente cuando yo dije, ¿a quién invitar para conocer más a fondo? Pues hay que invitar a los expertos en la materia que lo implican todo. Yo les agradezco su estancia aquí al ingeniero Humberto Díaz Valdés. Él es el encargado, el jefe del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. Gracias por la invitación. También tenemos pues a quien yo le agradezco que también haya aceptado la invitación. Es un hombre sumamente ocupado. Yo le agradezco al maestro Manuel Macías Patiño. Él es un amplio reconocido investigador y docente ambientalista, a quien yo también le agradezco su estancia aquí. Al contrario, muy amable, gracias. Bueno, yo quise compartir y abrir el programa con esta alerta mundial que como les compartí los datos, pues yo creo que es de preocuparse porque nos están hablando ciertamente de los climas extremos que estamos viendo a nivel mundial. Cada país obviamente ya está empezando y hay los datos tan contundentes de lo que se nos viene. En México ya lo estamos viendo, lluvias extremas, fríos extremos y estamos viendo esta onda o calor también extremo. Yo quisiera, por ser la cuestión de temperatura, comenzar con usted. Esto es parte del contexto mundial, sin duda, tiene que ver con el ámbito nacional, el ámbito de Zacatecas. Pero antes de abordar a Zacatecas, ¿estos datos son correctos? Sí, como usted señala, a partir de la revolución industrial, las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, han generado incrementos de temperatura. Las
los porcentajes que se tenían previstos para periodos de 50 años se cumplieron en lapso de 5 a 10 años. Entonces, la cantidad que se está produciendo ahorita de gases de efecto invernadero ha sido muy alta. ¿Esto estaba previsto inicialmente en esas fechas a 50 años y nosotros ya lo alcanzamos en estas generaciones? Sí. Las proyecciones que se tenían de concentraciones de gases las superaron muchísimo. Dios mío, esto sí es alarmante. Ahora, el hecho que estamos hablando del clima extremo es prácticamente, quiero entender por esto, pero yo también quiero compartir, y aquí ya empiezo a estar quizá interactuando con los dos, pero ojalá me puedan poner en pantalla también la parte de cómo ha impactado en la biodiversidad. El calentamiento global también, cuando yo empecé a ver no solamente en las temperaturas, sino cómo impactaba, pues resulta que hay una serie de estudios que revela que si el planeta logra frenar el aumento de las temperaturas en el límite establecido de 2 grados Celsius en los próximos años, resulta que aún con ello, o sea, aún con que lo lográramos, que por lo que veo no lo estamos haciendo, aún con ello se enfrentarán consecuencias ambientales y, ojo, se alerta de que habrá la desaparición de más de un 25% de las especies, flora y fauna, pues prácticamente en todo el mundo. Y aquí obviamente se alerta de la subida del nivel de los mares y lamentablemente la gran pérdida de la biodiversidad. Maestro, cuando veo estos datos que también ya nos están diciendo, no solamente en las temperaturas, sino que el grave impacto que ya tiene la biodiversidad, pues también es alarmante. Bueno, definitivamente es muy alarmante, estimados televidentes y radioescuchas. ¿Por qué preocuparse por perder flora y fauna silvestre? Porque son las especies que más rápido se adaptan a las nuevas condiciones de cambio climático, lo que no tenemos los humanos. Eso es el gran valor que hoy deberíamos de reflexionar, el por qué debemos de proteger la flora y la fauna. Ambos nos dan servicios ambientales. De ahí obtenemos nuestra alimentación, de ahí obtenemos una serie de informaciones genéticas para poder, en caso de que haya un desastre mundial por el asunto de la pérdida de servicios ambientales, pues inmediatamente ponernos a trabajar en esos temas. En muchas ocasiones he recibido esa pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con los organismos genéticamente modificados como una solución al tema de cambio climático? Y esa pregunta se la pongo a usted en su mente, que nos ve y nos escucha. ¿Estaría usted dispuesto a estar consumiendo maíz transgénico, frijol transgénico, aceite comestible transgénico? ¿Estaría usted dispuesto a estar ahora consumiendo una serie de verduras, frutas transgénicas? Esto, disculpe que lo interrumpa, pero con lo que ya está abordando, nos está empezando a decir algo que va de la mano. Hablamos de temperaturas, hablamos de la extinción de especies, pero también el impacto que muchas veces no queremos ver. La seguridad alimentaria. Estamos hablando ya de cuestiones de los alimentos, que quizá pensamos que nunca se van a acabar las plantas, que no se van a acabar los mares, que no se van a acabar. ¿Es así? ¿Es lo que estamos? Sí, y miren, el primer, digamos, reflexión que necesitamos hacer al respecto va en este sentido. El primer gas de efecto invernadero lo ocasionamos nosotros a la hora de respirar, que se llama dióxido de carbono. Quien lo transforma, quien lo asimila, es una reacción maravillosamente que se lleva a cabo en la naturaleza, que se llama fotosíntesis. ¿Sabe qué necesita para que las plantas tomen el dióxido de carbono y luego en una reacción con los rayos del sol y enseguida agua y una serie de minerales, y en la superficie de las hojas de los árboles sucede esta acción de mitigación del impacto por la producción de dióxido de carbono? Y eso mismo sucede con los gases de efecto invernadero ocasionados principalmente por la quema de combustibles fósiles. Nunca vamos a dejar de usar el auto. ¿O quién estaría dispuesto a dejar el auto? En la concentración de dióxido de carbono, que los 40 años menciona esta introducción muy precisa, empezábamos con 90 partes por millón.
Ahorita tenemos 412.5, ahorita. Eso está detectándose en Magui, en donde está ahorita... ¿Cómo dimensionar esas cifras? O sea, ¿cómo saber que es mucho, que es poco, para decir esto era antes? ¿Cómo entenderlo? Bueno, todas las exploraciones en los polos han encontrado que las concentraciones en la atmósfera que están capturadas en estos cilindros de hielo, uh-huh, han encontrado que en la atmósfera había aproximadamente 90 partes por millón. Y que ahora, midiéndolo, en un lugar donde no haya mucha influencia, que está en medio del océano, que es Hawái, uh-huh, ahí está Maui, ahí están los medidores mundiales de dos gases de efecto invernadero más importantes, que es el dióxido de carbono y es el metano. El metano pesa 23 veces más en calentamiento global que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas de referencia. Hoy tenemos 412.5, hoy. Si usted puede verlo en la página de Maui. Pero el día que lleguemos a 700 partes por millón, se dice que sería difícil la vida sobre la Tierra. Sería difícil la vida sobre la Tierra del ser humano. Y hay que preocuparnos. Claro, hay que preocuparnos. Y ocuparnos. Sobre todo. A ver, y al respecto, me gustaría, sin dejar de lado, cómo decir lo que está diciendo el maestro en su área, cómo decir del clima, cómo decir la parte hidrometeorológica. Bueno, en este caso ya estamos hablando de una medición específica que hace referencia el maestro a nivel mundial. En el ámbito de Conagua, la red que se maneja es una red estatal. Nosotros tendríamos información de lo que ha sucedido, el manejo de la estadística climatológica que se ha presentado, estaciones que tenemos ya con 70 años, ya todas, prácticamente todas cumplen lo que en meteorología se llaman las normales climatológicas. Esta es que la serie de datos que se tenga sea igual a 30 años. Sí, se hace el análisis con variables de 30 años para poder determinar cuál ha sido el comportamiento. Ahorita el tema que comentabas de valores de emisiones no sería parte de lo que lleva estrictamente la CONAGUA. No, pero yo lo que quiero relacionar, uh-huh, es la cuestión del fenómeno climatológico mundial que de alguna u otra manera está impactando en las temperaturas. Ustedes de alguna u otra manera están midiendo lo que ocurre en Zacatecas, pero sin duda hay un contexto, y este contexto es cuando yo menciono cómo estamos y a dónde vamos, de algo preocupante. Estamos diciendo que en Zacatecas, en su clima, como le toca, es por eso que estamos viendo temperaturas de extremos fríos, de extremos lluvias, de extremos... ¿Qué es lo que ahorita, o cómo relacionarlo con el clima extremo que estamos viviendo en el contexto mundial? Sí, la estadística que le hago referencia, vemos estaciones que nos tenían registrada una temperatura máxima, uh-huh, en el caso de la estación La Villita, una estación con registro de 60 años. Pero estamos hablando de calor ahorita. Sí, okay. Serían unidades de calor, que serían de los parámetros que nosotros pudiéramos medir y que estamos viendo. En este caso sí vemos que tenemos un nuevo registro histórico. Sin embargo, en muchas otras estaciones hemos tenido puntos de calor en otros años, no fueron de este año todos los máximos históricos. De hecho, ojalá me puedan poner, ya que está hablando de las temperaturas en el caso muy local, uh-huh, en el ámbito de Zacatecas, yo les quiero compartir algo de lo que yo tengo de Zacatecas, que espero que si no estoy bien me lo corrija. Yo estoy hablando de que ahorita usted decía que tienen dos, a ver, que ya me hice bolas aquí con, aquí están las lluvias. El sol. En las temperaturas en Zacatecas, de acuerdo a un comparativo de temperaturas de ustedes que hicieron de, ajá, un lapso de 1967 al 2018, ajá, yo tengo que dos estaciones hasta el momento son las que han superado su propio récord histórico. Estamos hablando de Tepechitlán, que es lo que usted mencionaba, La Villita, sí, que es en mayo de 2008, que registró 40 grados, y luego de 2016-2017 registra 43, y ya en este año registra 44 grados. Y en el caso de Guadalupe, recientemente lo acaba de superar. En mayo de 2011... se registraron 35 grados y ahora, en 2018, ya sobrepasó los 35.8 grados. Es decir, hasta el momento, ciertamente, y es lo que yo alcanzo a comprender, que todavía no tienen
el máximo histórico estatal, pero ya hay estaciones que empiezan a rebasarlo, que sí, quizá no lo habíamos visto antes. Es correcto, sí, esto requiere un análisis prácticamente por cada estación, aunando a las que ya tú comentas. Sombrerete 2011 teníamos como máximo 36.8, ya ahora en escasos 8 años estamos hablando de una décima más, ya 36.9, que también está ya superado. El caso de Guadalupe, llegamos hasta 35.8 grados. Estaciones como la Florida, en el municipio de Valparaíso, teníamos un registro de 40 grados en el 67, ya también un periodo muy atrás, 67, 2011, 2015, presentaron ese valor de 40 grados. Ahora, con esta onda de calor que tuvimos, registramos temperaturas de 42 grados. ¿Sí? Sin embargo, te digo, lo que sí quiero hacer énfasis es que en muchas de estas estaciones, el completo de las estaciones que manejamos son 136. En muchas de estas valores altos ya se han registrado periodos anteriores. Sí. No son exclusivos de este año. De hecho, a ver, no sé si estoy mintiendo, ahorita me corrige, la temperatura más alta, y ojalá también tenemos ahí esa infografía, esa lámina, de la más alta que han registrado, si no me equivoco, en el estado de Zacatecas, el registro máximo es en San Juan Capistrano, sí, en el municipio de Valparaíso, que la que tienen ustedes históricamente es que con fecha el 30 de junio del 2011, sí, se registró la más alta, que fue de 49.2. 2013 pues también registran 49, y hasta el momento se puede decir que esa es la más alta que han registrado. Lo que tenemos en el registro de temperaturas es la temperatura más alta en el estado. Y bueno, de alguna u otra manera, aunque ciertamente en 2018 no hemos llegado al 49, no se trata de una competencia. El hecho de que ya en las estaciones estén incrementando es para causarnos alarma. O digo, yo diría, es para preocuparse, 49 grados, que es la máxima, y andamos en 44 de ya en algunos como Guadalupe. Es para preocuparse, y me imagino que tiene impactos también en la entidad. Bueno, definitivamente hay unas diapositivas muy interesantes para cuestiones de mitigación. Si usted reforesta una calle que está pavimentada, se pueden mitigar hasta 6 grados centígrados, nada más por el hecho del servicio ambiental que te da un arbolito. Un arbolito cada 3 metros, un hecho tan sencillo, ¿verdad? Que podríamos ir adaptándonos al cambio climático. Hoy vamos a aprender 3 palabras. Qué es la adaptación, qué es la mitigación y qué es la vulnerabilidad al cambio climático. Son 3 palabras claves que todos los zacatecanos deberíamos de entender y de conocer. ¿Cuáles son las acciones que usted, donde vive, si vive en Tepechitlán, si vive en Valparaíso, qué es lo que tiene que hacer para poder irse adaptando? ¿Qué acciones deberá de hacer en su vivienda, en el recurso agua, en el recurso alimento, en el asunto de salud? Recuerde usted que hoy tenemos una gran cantidad de insectos. ¿Sabe usted qué hacer en caso de que aparezca por cambio climático lo que nunca había tenido? Alacranes. Lo que nunca había tenido. ¿Tiene que ver? Definitivamente. ¿Por qué? Los insectos, recuerde que ellos tienen estadios preferenciales por el clima. Y entonces lo que hemos observado, ya lo comentaron, ya tenemos primero muy poquitos días de calor, perdón, de frío. Andamos poquito menos de 45. Y por un lado. Por otro lado, las temperaturas más altas han sido grandes. ¿Usted considera que 1 grado, que 2 grados, que 3 grados, cuánto es lo extremo? Bueno, 1 grado de insolación te produce ciertas unidades de calor, pero su casa fue diseñada y su ritmo de vida y todo lo que tenemos, digamos, de comodidad en la casa fue para unas condiciones de temperatura. Hoy eso ha sido rebasado. Nunca su casa había estado expuesta a que tenga usted hasta 49 grados centígrados. Y entonces también va a tener que cambiar las condiciones de su casa. Todo eso impacta en una cosa que se llama economía. Exacto. Es la economía del cambio climático. Que sea de paso dicho, le recomiendo un documento, bueno, 2 documentos muy interesantes. El documento de Nicholas Stern,
que se llama La economía del cambio climático. Y el documento de Miguel, se me fue el nombre. ¿Pero cómo se llama? Galindo. La economía del cambio climático. Okay. Miguel Galindo. Ajá. Ahora. Hacen un análisis sobre ese tema del cambio climático y la economía. ¿Por qué la gente no quiere cambiar? Bueno, me gustaría saber por qué no quiere cambiar. Porque le cuesta. Porque, cierto. Pero fíjese, ahorita estaba mencionando algo muy interesante. Esa cuestión de adaptación que nos estamos obligando ya a hacerlo. Y yo incluso, dentro de los datos que tengo suyos, que me proporcionó, es que de los 58 municipios que conforman Zacatecas, hay algunos que son vulnerables. Usted refiere que son... ahorita mencionas por el caso de Valparaíso, pero ¿por qué Cañitas, Felipe Pescador, Pánico y Villa Hidalgo son de los más vulnerables? El concepto de vulnerabilidad se le da un peso en el asunto de agricultura, en el asunto recursos forestales, maderables y no maderables, en el recurso de salud, en el recurso de empleo. Okay. Todo eso junto en el asunto de clima, que es la variable principal, el tema de precipitaciones, el tema de disponibilidad de agua, el tema de erosión, erosibilidad de los suelos. Y erosibilidad significa la pérdida de la producción para cuestión de alimentos. En su totalidad, claro. Eso es la vulnerabilidad. Los más vulnerables son tres municipios: Cañitas de Felipe Pescador, como lo menciona el documento, Pánuco y Villa Hidalgo. Uh-huh. Ellos son los más vulnerables. De tal forma, según los estudios de los escenarios que se han corrido con muchos expertos de la Universidad Nacional, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y algunas personas que nos dedicamos a hacer corridas de escenarios. Ahora hay varios modelos. ¿Se ha fijado en un detalle, estimado televidente, de que ya no mencionamos mucho el niño y la niña? Cierto. Ah, ¿por qué razón? Bueno, ahora estamos entendiendo que los modelos meteorológicos ya no están respondiendo a las condiciones de las corrientes oceánicas, sino que están correspondiendo más principalmente a las condiciones de la atmósfera. Y eso es completamente diferente. Fíjese, nada más, la insolación que estamos teniendo en Zacatecas. En la Universidad Autónoma de Zacatecas tenemos una estación. En la mañana veíamos con algunos profesores que estamos ahora recibiendo hasta 12.8 watts por metro cuadrado de radiación ultravioleta. Dios mío. Eso está 12.8 de índice, perdón, de radiación ultravioleta, que son cerca de 980 watts por metro cuadrado. Eso es muy alto. Nunca lo habíamos registrado, ¿verdad? Wow. Eso es importante tenerlo en esa consideración. ¿Tiene el dato de en qué momento nos pasamos al 12? No, bueno, sí está en la... Imagino que ha de haber sido acelerado, ¿no? Porque sí, claro. Yo 11, había... 11. Híjole, el índice de radiación ultravioleta normalmente estaba en 11. 11. Ahora ya hemos registrado, sobre todo estos últimos días, 12.8 de índice de radiación ultravioleta. Es mucho. Que son cosas diferentes. Hago un paréntesis porque me están diciendo que en Facebook les preguntan que hay muchas, ahorita que mencionaban la cuestión de los alacranes, que si tiene que ver la presencia de cucarachas, porque mencionan que en el centro de Zacatecas, si es en el centro de Zacatecas, si no me corrigen, están viendo la presencia de muchas cucarachas más que antes. ¿Tiene que ver? Definitivamente. ¿Tiene que ver? El clima de los insectos, sobre todo estos, se han disparado de una manera importantísima. Fíjense ustedes, hoy van a observar, es posible que vayan a observar, primero, nunca en la vida habíamos observado una serpiente que era típica de Nayarit. En Ciudad del Conocimiento, ¿cuánto en Ciudad del Conocimiento? Tengo es aproximadamente un mes que nos presentaron, les invito a que conozcan cuánto en Ciudad del Conocimiento. Ahí encontramos una serpiente que no debería estar aquí. ¿Por qué? Yo, porque son de lugares muy cálidos, de 44 grados. ¿Y qué quiere decir? Que las serpientes ya están haciendo migraciones hacia Zacatecas. Son indicadores de biodiversidad y así están las cucarachas. Las cucarachas no solamente pueden moverse caminando, sino vuelan. Por eso de repente están adentro de su casa. Y entonces tenemos que tomar acciones. Y ¿la fíjese, adaptación? Es la adaptación. Uh-huh. Pero ¿qué va a hacer usted si tiene cucarachas en su casa? ¿Va a agarrar los insecticidas para que... inmediatamente, ¿no? Está usted trabajando con
sustancias peligrosas que son altamente residuales, que son persistentes y que son altamente tóxicas. ¿Entonces qué se hace? Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos entonces tener adaptaciones al cambio climático. ¿Qué le recomiendo? El romerito. Una serie de especies vegetales que actúan como, pues... Inhibidores. Sí, repelentes. Los limones, el orégano. Todos ellos actúan. Y bueno, pues ahora tenemos que regresar como a la abuelita. Tener las macetas con las especies vegetales vegetativas que serían propias, que para un tecito, que para repeler esto, que repeler lo otro, ¿no? Eso es muy interesante. El tabaco en agua, usted puede rociarlo, deja usted unas horas el tabaco en agua. No sé si conozca el gigante, una especie que es de vegetal que sale donde hay escombros. Y entonces esa especie es un pariente del tabaco. Lo hace usted pedacitos y lo pone en el agua, en una tina de agua, si es que tiene agua, desde luego, y luego lo deja macerar, ese es el término correcto, lo deja macerar y usted lo pone en un aspersor para asperjar esa solución en las puertas de su casa y va a ver cómo no es veneno eso, pero sí es un repelente para que las arañas, hormigas, todos los insectos que se están incrementando. Que están moviéndose precisamente por cambio climático. Recuerde, los mosquitos, ¿qué es lo que buscan? El dióxido de carbono que exhalamos. Y por eso se guían. Y por eso van y nos... les da a usted de comer muy tranquilamente y después le quitan el sueño. Vaya, a ver, ahora me paso porque estos datos que nos está dando justamente de la biodiversidad, pero a la vez de lo que nos está ocurriendo, coinciden, con las temperaturas. Digo, ahorita que me dicen que hay una víbora, porque quiere decir que nuestras temperaturas, o que algo está ocurriendo, que no se nos están migrando. ¿Ustedes en qué sentido, qué están viendo? Comentábamos hace un momento de la variación que se ha tenido de temperaturas. Si hiciéramos una gráfica del comportamiento de las temperaturas que manejabas como los puntos que tenemos de mayor temperatura en el estado, viéramos el análisis del 72 al 2017 en el caso de San Juan Capistrano y vemos que las temperaturas se empezaron a disparar del 94 para acá. ¿Qué traemos en esto? Traemos la explotación maderera de esa zona. Entonces, la modificación del entorno está generándonos también esto. A ver, esa parte me interesa que la aborde un poquito más. Es decir, muchas ocasiones, al momento que decimos, en San Juan Capistrano es la más alta, y nada más lo mandamos como un dato, pero no lo analizamos el porqué. Esa entonces es la cuestión finalmente. Los árboles al final de cuentas tienen mucho que ver. ¿Es eso? Ya lo comentaba aquí el maestro. En el caso del clima de ciudad, incluso revolviéndole un poquito, el observatorio de la bufa está ya influenciado por la burbuja de calor que genera la ciudad. Uh-huh. Regresando con el esquema de San Juan Capistrano, el registro que veíamos nosotros ahí, la continuidad en cuanto a temperaturas, veíamos que del 72 al 90 se mantienen prácticamente las temperaturas uniformes, sí, con sus altos y bajos, pero vemos a partir de ese año ya un incremento hasta llegar a los máximos que comentábamos de 49 grados. La condición que tiene ahorita el suelo a la que tenía hace 20, 30 años es muy diferente y esto también nos está generando esta condición. La estación se encuentra en el mismo punto, afortunadamente, es el mismo caso de la Villita y analizamos la información que tenemos de la Villita, los valores récord que traíamos ahí, veíamos, nosotros hacíamos la gráfica de las temperaturas diarias y vemos que la temperatura en este punto, ciertamente esta estación no es representativa de todo el municipio de Tepechitlán. Tenemos ahí a una distancia de menos de 5 kilómetros la presa Miguel Alemán, también llevamos monitoreo diario de esta estación y vemos la variación de temperaturas muy, muy, muy fuerte. En el caso de la Villita vemos el comparativo de lo que era Miguel Alemán
y lo que era la Villita y venían muy similares. A raíz de la construcción de la presa La Villita, el flujo de ventilación que se tenía hacia la zona donde se encuentra la estación, con la construcción de la presa se cambió el flujo de viento. Ajá. Entonces, de ahí para acá, de la construcción de la presa para acá, tenemos un incremento de temperaturas. Vaya, ¿a ustedes tienen, por ejemplo, ahorita que me decía el maestro, como unos, bueno, en el caso de los municipios que son más vulnerables, ustedes tienen unas zonas que digan, las estamos monitoreando más porque está ocurriendo algo, ya sea en cuestión de clima, de agua, de clima o de los escurrimientos? En la parte de la red del Estado está prácticamente diseñada para monitorear cuestiones de precipitación. El parámetro yo creo que es el más difícil de cuantificar, porque la información que se tenga es válida para el lugar donde se toma y representativa de un área dependiendo de diferentes condiciones, de cantidad de lluvia, de orografía, es representativa de, no sé, 15, 20 kilómetros a la redonda. Representativa, pero el dato es válido para la estación donde se mide. Me están diciendo que preguntan en Facebook, les preguntan si la cuestión del cambio climático o en el caso de las temperaturas de Zacatecas afecta a la industria ganadera o cómo está, de qué manera está impactando la agricultura. Es ganadería. Pues hay un chiste muy famoso que dice, como dijo la monja, dijeron que a todos, ¿verdad? El cambio climático le está afectando a todo mundo, ¿verdad? La ganadería se va afectando. Miren, recordaron el 2013, la mortandad de animales que tuvimos, cierto, altísima. Somos 8 millones de hectáreas, aproximadamente es un poquito menos de 8 millones de hectáreas lo que tiene Zacatecas. 1 millón de hectáreas es de cuestiones forestales, maderables. 4.7 millones aproximadamente son de ecosistemas xerófilos y de semidesierto. Uh-huh. Y pareciera que los ecosistemas de semidesierto no tienen ni nada que ver con el cambio climático, pero en nada más en los 2.5 millones de hectáreas que tiene el semidesierto de Zacatecas, está captando 721 mil megatoneladas de dióxido de carbono. Eso es lo que la vegetación xerófila está captando el dióxido de carbono. ¿Y quién paga eso? El bono de carbono, los famosos mecanismos de desarrollo limpio, MDL, se paga hoy a $18 la tonelada de carbono bajado. Es decir, dióxido de carbono bajado, más o menos el parámetro está así. Si usted tiene una hectárea de bosque y tiene 1,000 árboles, le pagan aproximadamente la cantidad de $18 por tonelada de dióxido de carbono. ¿Cómo se calcula? Hay una calculadora en la red que se llama FixCO2. Y con base en eso, dependiendo de la especie de árbol que tenga, el lugar donde esté, usted puede calcular la cantidad de dióxido de carbono. O sea, que es una oportunidad. Es una cuestión de economía. Que se está desaprovechando, sí, para acabar. A ver, la última. Sí, pero una, es que no, es la que no puedo. La lámina, ojalá, sí, y me la puedan poner justamente con las riquezas naturales de Zacatecas. Yo tengo lo siguiente con información que creo por ahí va de usted. Por su ubicación geográfica, Zacatecas, y por sus factores abióticos, tiene una cobertura vegetal variada. En la región norte hay un clima seco desértico donde abundan los nopales, la palma, el mezquite, la gobernadora, la lechuguilla, candelilla, yuca, guayule y el huizache. Ahí tiene dos climas, el semidesértico y el templado semiseco. Y ahí la vegetación es variada, pero entiendo que predominan los matorrales y los pastizales, también en bosques y encinos. En la región sur es la zona natural más grande, con varios climas, donde abundan los bosques de encinos, matorrales y pastizales, y tiene tres climas, el seco, semidesértico, semiseco, semiseco y subhúmedo. Con esta riqueza natural que nos proporcionan, y con todo lo que nos están diciendo de que tenemos un semidesierto que pudiera ser altamente explotable para el beneficio ambiental, todavía me preocupa más. Entonces, ¿no tenemos algo que nos guíe, ni un atlas de riesgo? ¿No hay nada? ¿No hay acciones? Bueno, en el diagnóstico que nosotros elaboramos, sí se necesita un plan de acción urgente, donde se incluya precisamente el atlas de riesgos. La ganadería son de las más afectadas. Fíjese, mi conclusión, les decía, casi 8 millones de hectáreas, 1 millón de forestales y 4.7 millones de semidesierto. Y tenemos
1.240.000 animales aproximadamente de ganadería. Uh-huh. Cuando tenemos la famosa carga animal, son 25 cabezas de ganado por hectárea, por 25 hectáreas por una cabeza de ganado. Entonces, y tenemos 1.2 millones de hectáreas, no sabemos hacer muy bien las cuentas. Es que necesitaríamos muchísimo terreno para poder mantener 1.200.000 ejemplares. ¿Qué fue lo que pasó en el 2013? Teníamos un poquito más de ganado. Ahora no tenemos tanto, ya aprendimos, el ganado está cada día más caro, la carne todavía está muy cara. Hay muchos impactos, no solamente por cambio climático. El cambio climático te limita a una cosa, la disponibilidad de agua. Hoy estamos, no tenemos las zonas de recarga protegidas, adecuadas, acomodadas, respetadas. Todo mundo hace de las zonas de recarga. Primeramente, ni siquiera están totalmente, definidas, encontradas. No hay programas de manejo en las zonas de recarga, que es muy importante. Las zonas de recarga no son de que hoy llueve y mañana está el acuífero listo. Es un proceso muy largo, larguísimo. Sobre todo la geología que tiene Zacatecas, que es muy impermeable para que los mantos freáticos se recarguen inmediatamente. Entonces, disponemos de muy poca cantidad de agua en el subsuelo, porque tenemos también pocas zonas de recarga. Estimado televidente, ojalá todas estas informaciones lo prepare para que se adapte en su casa a tener mayor cantidad de agua, digamos. El código urbano no te permite tener mucho aljibe, almacén, pero yo creo que ahora tenemos que cambiar en los códigos urbanos que vayan adaptados directamente al atlas de riesgo, porque lo más vulnerable es el tema del agua. Definitivamente. Y bueno, en el caso de la Comisión Nacional del Agua, porque aquí también les corresponde justamente ver cómo están nuestros mantos freáticos y también cómo están las recargas, cómo todo eso finalmente ustedes lo analizan, lo estudian, lo miden. Es correcto, o sea, hay una red de piezometría en los acuíferos de todo el estado, uh-huh, donde se está llevando a cabo el seguimiento. Se está monitoreando el orden de 37 acuíferos en el estado. El valor que se tiene, hay historiales desde el 60, pudieras hablar de Calera con niveles estáticos en el 60 de 50, 60 metros, y ahorita traes niveles estáticos abajo de los 200 metros. Entonces, no simplemente esa zona, en sí la explotación que se ha hecho en la agricultura, sobre todo, el porcentaje de mayor consumo del agua es en la agricultura. La demanda que se tiene de esto, pues nos está llevando a cada vez ir a perforaciones más y más profundas. Uh-huh. ¿Tenemos el porcentaje de cuánto se utiliza en cuestión de la agricultura? De esto, arriba del 85% del volumen se utiliza en la agricultura. Uh-huh. ¿Del volumen extraído? Del volumen extraído es agricultura. En la industria se llevará un 4% y servicios públicos urbanos otro tanto. ¡Qué barbaridad! Y yo con esto, con todo lo que hemos abordado, con todas estas dimensiones que hemos hecho, ya ni quisiera, porque ya no me va a dar tiempo para decir la erosión que se nos están acabando nuestros suelos, pero en resumidas cuentas, no hay medidas de adaptación planteadas, como ya lo comentó el maestro, y por tanto, tampoco, al momento que no tenemos un atlas de riesgo, pues tampoco hay acciones climáticas. Ya voy a la parte final y comenzaría con usted, maestro, con todo este escenario. ¿Cuál es su conclusión o bien cuál es su mensaje? Bueno, primero, yo creo que los planes estatales de educación, cultura ambiental y comunicación para el desarrollo sustentable deben estar en condiciones de cambio climático. Es decir, necesitamos que los docentes empiecen a tener una cultura sobre el cambio climático, darlo a conocer desde la educación básica. Esa es una cosa que yo quisiera llamar la atención. Otro, los atlas estatales de riesgo deberán de ser en condiciones de cambio climático. El ordenamiento del desarrollo urbano debería de ser también en condiciones de cambio climático. Todo el tema de agricultura y el desarrollo del programa de la ganadería deberá de analizarse a la luz de las condiciones de cambio climático. En síntesis, incluya esas tres palabras que tienen que ver la adaptación, la vulnerabilidad y la mitigación al cambio climático. Hoy
es nuestra peor preocupación que deberíamos de tener a todos en nuestra mente. ¿Va al súper? ¿Va usted a modificar su casa? Hágalo en condiciones de cambio climático. Entérese cuáles son los escenarios más extremos de cambio climático que le va a tocar vivir. A usted en el lugar donde esté, porque esto es asunto de geografía. Es algo muy importante. La agricultura debería estarse preocupando, todos deberíamos estar preocupados por este tema. Hoy muchos chabacanos no se dieron. El tema de los duraznos, el tema de tanto que podemos hablar. Hoy están preocupados los compañeros que producen chiles. Yo he platicado con algunos de ellos que tienen ya sus, como lo decía ahorita el ingeniero, resulta que usted está sacando su agua a 250 metros de profundidad. ¿Pero qué cree? Que tiene sodio, potasio, calcio más y magnesio. Es lo que se le más dice sales. Más dura. Y, sí, y más cerca. Sales. Y eso empieza a afectar la producción del principal, del frijol, del maíz y del chile, que somos de los primeros productores. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que hacer un programa de agricultura, un programa de ganadería en condiciones de cambio climático. Vaya, ¿y cuál es, en este caso, ya en esta etapa de su conclusión con todo lo que hemos abordado y con lo que ustedes están analizando? Digo, porque ahorita me dice, hace 40 años, en el 60, se extraía a 20 y tantos metros y ahora 200 o 300, la verdad no alcanzó a dimensionar, pero es muchísimo. Sí, la cuestión de que se está trabajando en la reglamentación de los acuíferos a modo de poder, como lo bien lo manejaba el maestro, establecer las áreas de recarga que se tengan y el uso que se haga del agua, hablar de un uso eficiente. Si ve los programas que se han metido los últimos años, se metieron obras precisamente para hacer más eficiente el uso del agua. En lugar de estar hablando de agua rodada, estamos hablando de agua de conducción en sistemas de riego ya tecnificados, hablar aspersión, hablar microgoteo, uh-huh. Hablar diferentes sistemas que pueden darte un ahorro de más de un 50% del volumen del agua que aplicas en los cultivos. A mí me están preguntando y me hicieron esta pregunta, sí, también se esperan que la onda de calor, el calor aumente más en Zacatecas, o cuáles son los pronósticos o cuáles son las alertas que se tienen. Si es onda de calor, ¿correcto? Sí, es correcto. Ciertamente el fenómeno que acabamos de pasar fue una onda de calor. Para que se clasifique como tal, se requiere que la temperatura que se presente en esos días sea superior al promedio de los 4 meses más calurosos que se tengan en cada punto. Uh-huh. Esto es, si hay puntos que el mes más caluroso serían marzo, abril, mayo y junio. En algunos lados se nos recorre de abril hasta julio. Dependiendo de eso, así se clasifica la onda de calor. El valor que nos dé ahorita, que los parámetros que tenemos medidos, que en función de la estadística que se tiene para cada punto, nos dio con valores arriba en todos los 41 municipios que se valoraron. Para esto los índices que tuvimos de temperatura fueron arriba de este parámetro. En cuanto a su pregunta de que si van a continuar, ¿qué es lo que nos mitiga las altas temperaturas? Requeriríamos la presencia de lluvias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tendremos un parámetro de condición de lluvias y el cambio de la condición de circulación de vientos. Teniendo esas dos condiciones que se presenten, tendríamos una mitigación de la temperatura. Que si haya lluvias temporada que les... Ahorita ya tenemos el inicio de la temporada ciclónica. Si bien en estos meses la trayectoria que toman los huracanes son mar adentro, si vemos ahorita ya Aleta se está moviendo hacia el oeste, noroeste, algo de desprendimientos de este sistema se presentarán y se pudieran presentar algunas lluvias, a lo mejor no tanto en el estado de Zacatecas, pero sí en los vecinos, y esto va a ayudar a que nos mitigue un poco el calor. Valores extremos, ahorita no el pronóstico que genera el Servicio Meteorológico Nacional lo pone con 96 horas. Hay una máxima que se utiliza en meteorología que dice que entre más largo es el periodo del pronóstico, más alto es el grado de incertidumbre que se tiene. El pronóstico que están manejando del Servicio Meteorológico, ahí sale publicado en internet, no nos maneja otra onda de calor, no nos maneja condiciones ahora sí normales en este tiempo. Bueno, estamos hablando
hablando que ya va de salida la onda de calor, pero antes de irnos... En caso de establecerse ya la temporada de lluvias. ¿Se avisoran también que pueda haber climas extremos con lluvias y con frío? Sería muy aventurado hablar de ello. ¿Qué vemos? Con lo que ya tenemos ahorita medido, hay un estudio que hizo el doctor Arreguín donde habla de la intensidad de las precipitaciones. Estaban hablando de que llueve más. Dice, no es el caso, no es que llueva más, pero las precipitaciones son de mayor intensidad. Okay. Esto es, llueve más en menos tiempo. Ya y con ello... Ya nos tenemos que ir, me están avisando, correcto. Pero sí. Pues prácticamente nos queda muy claro y muchas gracias a nuestros invitados y nos queda claro que definitivamente, ya nos lo dijeron, tenemos que adaptarnos y tenemos que hacer todo con la cuestión del cambio climático. Yo me despido. Hasta luego. Hasta siempre.